es realmente lo que la Escritura dice, lo que Dios ha hablado hoy. Así que estamos alegres, estamos muy agradecidos porque el Señor nos da la vida, nos da la salud para poder estar de nuevo reunidos en su glorioso nombre. Vamos a ir a la Escritura. Hoy mi tema es Armagedón. Tengo algunas escrituras y algunos extractos que habla el profeta de Armagedón. El mensaje del domingo, que prediqué el domingo, lo vamos a continuar el siguiente domingo, porque tengo mucho, pero voy a hacer un paréntesis y vamos a hablar sobre Armagedón. Dice, en el diccionario encontré que es la montaña de Megiddo, fíjese, y es también una llanura donde se hubieron muchas batallas. Y sabemos que estamos esperando la gran batalla de Armagedón, donde creo que quiénes son los que van a estar ahí en esa batalla de Armagedón. ¿Va a estar usted ahí, hermano? Como que no sabemos, ¿verdad? Que nos agarramos así de desprevenidos. Le quiero decir que ahí voy a estar yo en la batalla de Armagedón. Quizás usted no lo sabe, pero fíjese lo que dice la Escritura en Apocalipsis, capítulo 19, del 19 y 20, y después vamos a leer Apocalipsis 16, 12 al 16. Dice la Escritura: y vi a la bestia. Usted sabe, ya creo que ya todos nosotros estamos bien sabidos, fíjese, de lo que significa la bestia. Está para por demás decir lo que significa. Todos debemos de creer eso y de saber que cuando la Biblia está hablando de la bestia, sabemos de lo que está hablando. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Verso 20, fíjese ahí mismo, Apocalipsis 20, 10, lo voy a leer también porque va paralelo ahí, dice: y el diablo que los engañaba, fíjese, hermano, allá eran señales. Y aquí está diciendo: el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora vamos al 16, 16, 12 en adelante, dije. Sí, 12 en adelante. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Verso 16: y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Podemos orar, hermanos? Amado Dios, en esta noche, una vez más, Señor, tu pueblo, tu manada pequeña viene y se reúne, porque en el corazón, Señor, siempre tenemos ese anhelo de saber, de poder ir conociendo más tu programa, de qué maneras tú nos has planteado el futuro ya para nosotros, Señor. El futuro también para este mundo, el futuro, Señor, para cada hijo tuyo que está ahí predestinado, que está escrito en tu palabra, para poder identificarnos juntamente contigo, así como tú lo hiciste. Al venir aquí, tú tuviste que creer la palabra para poder identificarte en la palabra, Señor. En esta noche, Señor, queremos identificarnos en la Escritura, queremos saber qué parte vamos a formar o qué parte vamos a hacer en este programa, Señor. Padre, por favor, permite que nuestra mente y nuestro corazón esté aquí en este lugar y que podamos de esa manera, Señor, abrir nuestro corazón y que tú nos revelas tu palabra, Señor. Por el nombre del Señor lo pedimos. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Tremenda las escrituras. Imagínense, los grandes seminarios y las grandes universidades tratando de interpretar eso. ¿Qué cree usted que van a sacar? ¿Qué cree usted que van a decir los grandes intelectuales sobre esas escrituras? Han habido
por decirlo así, miles de interpretaciones. Pero nosotros, hermano, en esa sencillez, en esa simplicidad en la cual Dios siempre ha hablado, nos ha dado a conocer esas cosas. Tengo muchos extractos, fíjese, pero yo quisiera que coordinemos un poquito la escritura, fíjese. Y vamos a leer el Apocalipsis 17, verso 12. Todas estas escrituras están conectadas, fíjese, para que usted forme el cuadro de lo que va a ser esa batalla. Estábamos hablando el miércoles pasados, fíjese, de los dolores de parto. Entonces estamos hablando de un tercer dolor de parto. Y yo creo que ese Armagedón va a ser el tercer dolor de parto. podemos decirlo de esa manera. Y la escritura en Apocalipsis 17, verso 12, fíjese, al 14, dice estas palabras. Fíjese, recuerde que es Juan viendo estas visiones, fíjese, hace más de 2000 años. Viendo estas visiones y proyectándonos, fíjese, a través de lo que es el Espíritu Santo, ya en el tiempo del fin, para darnos a conocer estas cosas. Creo que nosotros estamos muy agradecidos con Dios. Y yo creo que eso es lo que nos hace nosotros poder obedecer. No tanto porque voy a ganarme el cielo, voy a ganarme la vida eterna. Nadie puede hacer eso. Y sino que nosotros venimos a la obediencia y al conocimiento de la palabra es porque nosotros, fíjese, por agradecimiento. Entonces dice el 17:12, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Tenemos la promesa, tenemos la profecía, o una promesa para el mundo. ¿Me entiendes? Y aún sabemos que para nosotros es una profecía. Estos tienen un mismo propósito, estos 10 reyes, fíjense. Tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el cordero. Fíjense qué es lo que va a suceder. ¿Cómo podemos nosotros? Mucha gente piensa que el Señor Jesucristo viene ahí a pelear con ellos. Pero fíjense cómo está esto escrito. Pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá. Porque él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él son llamados y elegidos fieles. Preciosa la escritura. Ya no voy a detenerme en interpretarlo, porque yo creo que ya todos ustedes lo saben. Todos sabemos qué es lo que significa eso. Entonces vamos a leer un poquito aquí lo que dice el mensajero, fíjese. Para ver esto del 17, fíjese. Del 17:12, fíjese lo que dice el profeta. En el mensaje de la marca de la bestia, dice ahora cuando leo esto, fíjese lo que dice el mensajero. Ahora dice, cuando leo esto, a veces mi corazón salta de gozo. Muy bien, cuando pienso que nosotros estamos viviendo aquí en el último día. Hermano, si nosotros de verdad creyéramos esto, fíjese, seríamos como el profeta, que nuestro corazón saltara de gozo. Sabiendo que nuestra redención de nuestro cuerpo está cerca. Le decía yo hoy, platicando con mi hija, le decía, yo, ¿cómo nosotros estamos esperándote que tú vengas aquí? Yo estaba esperando que mis hijos vinieran a este lugar mejor que El Salvador. Pero yo cuando me vaya, fíjese, para la sexta dimensión, voy a estar esperándolos a ustedes para que vayan a ese lugar. Porque ese lugar es millones de millones de millones de millones de veces mejor que la casa que yo tengo aquí. Entonces, cuando el profeta está diciendo que salta de gozo su corazón, es porque él está viviendo esto. Entonces, nosotros confiamos que el Señor nos dé ese espíritu, ¿va?, para poder vivir de verdad esta cosa. Entonces, dice, salta mi corazón de gozo. Muy bien, cuando pienso que nosotros estamos viviendo aquí en el último día. Y los cuernos que has visto. Fíjense, hermano, que alguien, mucha gente piensa de esta manera. Dice, nosotros no podemos darle a la gente los misterios, porque eso, mejor digámosle cómo vivir. Hermano, el profeta está hablando de gozo y después está hablando de una profecía. Amén. Para que usted vea la forma en que el Espíritu Santo lleva las cosas. A veces nosotros, la religión nos ha metido, que fíjese que el sentir del Espíritu Santo solamente es de hablar de amor, de amor, de amor. Pero esto no es así, porque el profeta está hablando, fíjese, de ese gran gozo. ¿Quién cree usted que le daba el gozo a William Branham?
El verdadero amor, no, la Escritura dice, pues, en Salmos, hasta dónde lo, él es el único que ha conocido el amor, hermano. Nadie más lo ha conocido. Y este hombre nos está hablando a nosotros y está diciendo que su corazón está lleno de gozo, y después viene y lee la Escritura y dice: y los cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. El profeta de Dios interpretó, dijo, 10 dictadores. Dice, porque son como reyes. No está diciendo que son reyes, vienen como reyes. Usted sabe lo que es un dictador. ¿Cuál es la diferencia de un rey, fíjese, a un presidente? Que un presidente no manda a él, sino que manda a un grupo de gente detrás de él. Pero un rey, él es la autoridad máxima. Entonces, ¿qué es un dictador? Él es el que manda. Un dictador, él manda. Un dictador no está esperando que la asamblea o el senado le diga lo que tiene que hacer. No, él dice, se va a hacer esto y punto. Entonces, claro, el sistema nuevo no acepta, fíjese, a los dictadores. Pero aquí está diciendo la Escritura, ya viéndolos, fíjese, está diciendo que van a recibir, fíjese, autoridad. Fíjese, van a recibir autoridad, fíjese, juntamente con la bestia. Pero fíjese lo que dice aquí. Bueno, eso es lo que dice Apocalipsis. ¿Cómo dice? Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes, juntamente con Roma. Entonces, eso está para futuro, eso está ya pronto viene eso. Estos tienen, fíjese, estos dictadores tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a Roma. Pelearán contra el Cordero. Hermano, imagínese usted peleando a esos hombres con armamento y cosas, peleando contra el Dios Todopoderoso. ¿Usted cree eso? Yo no creo eso, hermano. Porque aquí el Cordero no es el Dios Todopoderoso. Aquí el Cordero es William Branham. Oh, me gusta eso, hermano. Me gusta eso porque cómo es que Dios a mí me ha revelado esas cosas. Hermano, la gente aquí se espanta, la gente aquí se asusta y dice, ¿y qué me hicieron mi Cordero? ¿Qué me lo hicieron? No, pues hermano, estamos hablando aquí ya en representación. William Branham dijo, ustedes son corderos. Y dentro de nosotros como corderos hay uno principal. Por esa razón, hermano, él va a ser sacrificado. Pero no para salvación, ¿me entiende? Sino para cumplir San Juan 14:12. Entonces dice, pelearán contra el Cordero. Y él, alguien dice, hermano, pero ¿cómo sabe? ¿Usted está seguro que es el Cordero? Fíjese, ya se lo voy a probar aquí con la misma Escritura, hermano. Fíjese. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque él es el Señor de señores. Alguien dice, hermano, ahí está diciendo que es el Señor de señores. Hermano, si yo soy un señor en el milenio. Amén. Así es. ¿Usted no cree eso, hermano? Amén. Yo soy un señor en el milenio. Amén. Yo soy un rey en el milenio. Amén. ¿No dijo la Escritura que nosotros íbamos a ser reyes y sacerdotes? Sí, señor. Lo que pasa es que el diablo nos está tirando y tirando, que ustedes no son nada, ustedes no son nada. Usted, y todo el tiempo así, hermano, como nada. Hermano, ya párese y diga, señor, ustedes hermanas, párense ya y digan, nosotros somos las reinas que vamos a gobernar esta tierra. Pero hermano, ya estamos cansados de la religión. Que allá solamente con pajaritos y cosas volando por allá. No, hermano, somos corderos. Jesús así dijo que nosotros éramos corderos. Porque hay ovejas y corderos, ¿me entiendes? Una oveja es un cordero, hermano. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Ahora observe. Apocalipsis 19. Fíjese, hermano. Fíjese, lo vamos a leer desde el verso para que usted vea quién es ese Cordero. Porque allá dice, fíjese, que van a pelear contra el Cordero. Fíjese, y aquí está diciendo, fíjese, en el verso 19, está diciendo, y vi a la Roma, fíjese, y a los reyes de la tierra y sus... ¿Cuáles? Esos dictadores. Reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo. ¿Quién es el que viene montado en el caballo? ¿No es William Branham? Sí, amén.
Es William Branham el que viene montado en el caballo. ¿Y quiénes son los ejércitos que vienen detrás de él? ¿Quiénes son? La novia. La novia. Como que tenemos un poco de temor de decir nosotros, hermano. ¿Se ha fijado que hay un poco de temor? No, hablemos claro. Tenemos miedo, hermano. El diablo nos tiene bien acorralado. ¿Y sabe por qué es que nos ha acorralado? Porque nosotros, hermanos, todo el tiempo decimos que estamos viviendo mal. ¿Verdad que sí? Yo le pregunto, ¿cuándo vamos a vivir bien? Dígame. Dígame un día que usted va a vivir bien. ¿Cuándo va a ser ese día, hermana Ana, que usted va a vivir bien? Nunca. Nunca. Nunca vamos a vivir bien, hermano. Delante de la gran justicia y la santidad de Dios, nosotros nunca vamos a vivir bien. Pero ¿sabe qué es lo que dijo William Branham en simplicidad? Que la sangre del cordero lo hace usted como el cloro que desintegra el pecado. Y usted está como si nunca hubiera pecado. Por esa razón es que nosotros somos reyes y sacerdotes. Por esa razón es que vamos a gobernar. Por esa razón es que nosotros somos corderos. No por nuestros méritos, sino por el mérito del Dios Todopoderoso. Hermano, si usted supiera lo que siento ahorita. Ahora, fíjese lo que dice. Fíjese, hermano. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Váyase a las fiestas de las trompetas. William Branham dice que ese grupo que viene, fíjense, siguiendo ese caballo blanco, somos nosotros. Ahora, esto sí lo quiere creer, hermano. Alguien me dice, hermano, y le contaba yo a un compañero de trabajo hace años, le decía, mira la santa ciudad que viene, cómo va a venir esta ciudad y va a ser puesta aquí, tiene 2.400 kilómetros para arriba, es una pirámide, explicándole. ¿Y tú crees eso? Me dice. ¿Tú no lo crees? Le digo. No, mes, yo no creo eso, no es para ti. Amén. Pero esa ciudad sí es para mí. Sí, señor. Ahora, ¿por qué, hermano? ¿Porque yo soy bueno? No, porque yo lo creo. Amén. Por esa razón es que es para mí, porque yo la creo. Sí, señor. Y la bestia, dice, fue apresada y con ella el falso profeta. Bueno, ya lo leímos, fíjese. Ahora, fíjese. Fíjese, vamos a leer, dije, desde el 19:11, para que usted se dé cuenta. Para que usted se dé cuenta, hermano, qué es la batalla de Armagedón. Ya le voy a leer los extractos, fíjese. Entonces, dice, vi el cielo abierto. Es Juan viendo esa gran escena, hermano. Entonces, vi el cielo abierto, un hombrecito que estaba allá. Imagínate cómo lo tenían. Preso lo tenían, como un delincuente, como un brujo. Ahí lo está tirado ese. Imagínate, hermano, y ahí estaba Dios. La gente dice, allí en ese hombre, ese hombre está Dios. Aunque usted no lo cree, hermano, aquí está Dios. Amén. Dios está dentro de mí. Amén. Y Dios está dentro de usted. Amén. Si usted, hermano, siempre volvemos a lo mismo. Usted va a llegar un día que usted se va a dar cuenta y va a decir, no, de nada me sirvió tener al Dios Todopoderoso si mi vida fue una vida desgraciada. Esa es la cosa, hermano. Todo el tiempo con vidas desgraciadas. ¿Por qué razón? Porque no creemos en lo que Él nos ha regalado a nosotros. Amén. Entonces vi el cielo, dice, abierto. Es que yo quiero que vea la simplicidad, hermano. Porque el gran estudiante y el gran teólogo y el gran cardenal, fíjese, lee estas cosas y, hermano, lo pone a saber cómo. Pero la simplicidad con la cual fue hecho eso. Imagínese un hombre que estaba siendo ahí tirado, hermano, un preso, abandonado ahí. Ese era el que estaba viendo, fíjese, esta escena. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. No me diga que no hasta Billy Paul Branham lo vio con llamas de fuego. Es que esa cosa, hermano. O sea, ya el diablo eso sí no lo cree que la escritura. Bueno, yo sé que él sí lo cree. El diablo como espíritu sí cree, hermano. Pero ¿sabe qué es lo que le llega a soplar al ser humano? Le dice... No creas eso, hombre. Entonces el ser humano no cree, pero el diablo sí cree, porque él sabe que todas estas cosas son verdad. ¿O cree usted que no sabe que William Branham es el rey? Sí, hermano, ¿y qué cree usted que sucedió allá antes de la fundación del mundo, la gran batalla que se dio allá? Hermano, si se conocen. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas.
y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Eso está serio, hermano. Ahí es donde se confunde el diablo y se va al otro extremo. Fíjese. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. ¿Sabe por qué? Porque el cordero, el segundo cordero, hermano, viene con sangre. Así es. Pero no es la sangre de él, es la sangre del primer cordero. Por esa razón dice, por la Escritura está diciendo esto. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es la Palabra de Dios. Dígame usted quién es la Palabra de Dios. No, William Branham es la Palabra de Dios. Alguien, si alguien dice eso, no, William Branham no es la Palabra de Dios, entonces deje de leer folletos. ¿Me entiende? Todo eso que dicen que William Branham no es lo que es, lo que la Escritura dice que es, dejen de andar diciendo que creen en él. ¿Me entiende? ¿Por qué razón? Porque aquí está diciendo, hermano, fíjese que es el Verbo de Dios, la Palabra de Dios hecha carne. Y los ejércitos celestiales. Ahí estoy yo, hermano. Ahí estoy yo, como un, fíjese, vengo en mi caballo blanco. ¿Qué significa el caballo blanco? ¿Alguien me puede decir, hermano? Vamos a ver, hermanas, ¿qué significa el caballo blanco? Vamos a ver, hermanitas del mensaje, que ya tienen, nacieron en el mensaje, ¿verdad, hermanita? ¿Qué significa el caballo blanco? ¿No es el Espíritu Santo? Es el poder del Espíritu Santo, hermano. Entonces, hermano, ¿qué quiere decir? Que vengo con el poder del Espíritu Santo. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían caballo blanco. ¿Qué significa el lino fino? Por aquí teníamos, ¿qué significa? ¿Cómo? Las acciones justas. Ah, entonces quiere decir que estos vienen vestidos de acción justa. Volvemos al punto, hermano, no justo por mis méritos. Y limpio, y le seguían en caballo blanco, dice. De su boca sale una espada aguda. Ahí está de nuevo la espada, hermano. Para herir con ella a las naciones. Fíjese, trae esa espada. Yo siempre, en muchos mensajes he predicado, ya no la tiene en la mano, la tiene en la boca. Y para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, ahí lo voy a dejar. Ahora fíjese, dice el mensajero. Ahora, cuando leo esto, dice, a veces mi corazón salta de gozo. Muy bien. Cuando pienso que nosotros estamos viviendo aquí, en este último día. Y los cuernos, fíjese, y entregarán su autoridad a la bestia, pelearán contra el cordero, y el cordero los vencerá. Él les dijo, fíjese, ahora da otra escritura, porque es que este, un montón de extractos, hermano, en este título de Armagedón. Es un libro de citas que habla solo de Armagedón. Fíjese, dice aquí, fíjese, en Apocalipsis, usted sabe, Apocalipsis 7 está... ¿Cómo iban a venir, fíjese, esos 200 millones de demonios? Usted sabe que fue en la Primera Guerra Mundial. Pero no, fueron desatados, pero no todos fueron, fíjese, hicieron su trabajo. El profeta de Dios dice que esos 200 millones, fíjese, ¿a dónde dice que están? Están, fíjese, aquí lo tengo, dice, pues son espíritus de demonios, 16-14, fíjese, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Para allá va todo. Toda la cosa es para concentración, fíjese, de esa guerra. Mire lo que dice el profeta aquí. Dice, y ellos, hablando de los mahometanos, cómo están ellos gobernando, ¿cómo se llama? Fíjese, el lugar donde debería de estar el templo de Dios. Usted sabe que Dios le dio un tiempo a los israelitas. Usted sabe que Él le dio 490 años a los israelitas, pero el conteo, fíjese, se detuvo cuando Jesús murió en la cruz. Entonces ahí se abrió una brecha y estamos nosotros en esa brecha. Pero eso va a continuar, fíjese, cuando el último gentil sea salvo. Ahora dice Elfis, vamos a leer eso para poder cuadrarlo. Dice, mire la abominación que habla Daniel y todo lo demás. Usted sabe, cuando Jesús dijo, cuando el gran príncipe venga, él profetizará por 1260 días. Está hablando del príncipe llamado Jesús.
lo cual son 3 años y 6 meses. Y eso fue exactamente lo que Jesús predicó. Él vendrá a los judíos y él será cortado. Cesará el sacrificio y la ofrenda del pueblo. ¿Usted sabe lo que pasó? Eso iba a tener un final. ¿Por qué razón? Porque estaba escrito. Usted se va a Daniel 9 y ahí está. Que iba a dejar, fíjese, el sacrificio iba a dejar de hacerse. Por eso es que los judíos dejaron eso. Ellos no querían dejar de sacrificar. Pero vino la persecución, fíjese, y entonces ellos fueron esparcidos por todo el mundo. Entonces dejaron de sacrificar. A la fuerza dejaron de sacrificar. Si no hubieran sido esparcidos, ellos hubieran seguido matando corderos. Y hasta la fecha estuvieran matando corderos. Por esa razón es que ellos dentro de poco van a empezar a matar corderos. ¿Por qué? Porque ellos van a empezar a contabilizar otra vez. El conteo de los judíos va a comenzar otra vez. Entonces dice él, y cuando vieres la abominación del asolamiento, entonces dice el profeta, aquí da la interpretación de esa escritura que está en Daniel, los mahometanos erigiendo la mezquita de Omar en ese lugar. Quiere decir que cuando los mahometanos hicieron la mezquita en ese lugar que estaba el templo de Jerusalén, eso significa la abominación del asolamiento. ¿Verdad que sí? Entonces dice, y los mahometanos erigiendo la mezquita de Omar en ese lugar, y ellos hollarán los muros de Jerusalén hasta, y el profeta le hace, ¿hasta cuándo? Hasta que la dispensación gentil sea cumplida. Y entonces él regresará a los judíos otra vez, y ahí es cuando la batalla del Armagedón se lleva a cabo. No sé cuánto va a suceder, fíjense, después del rapto y antes del milenio. Ahí va a ser la batalla de Armagedón. Ahora dice él, ahora Daniel se le fue dado, dice, esta seguridad al final de la dispensación gentil. Lea usted, dice, cuando se vaya a casa, lea usted el capítulo 11 y usted verá cómo el rey del norte viene descendiendo, el cual no es otro que Rusia, viniendo en ofensiva como un torbellino. Y se peleará la gran batalla de Armagedón, ahí mismo cerca de las puertas de Jerusalén. Ahora, ¿por qué estoy trayendo esto, hermano? Porque es necesario que esto nosotros lo conozcamos. Usted tiene que leer, digamos, las 70 semanas de Daniel. Tiene que leer eso porque ahí es donde el profeta explica estas cosas. Dice, note, oh, dice, yo amo esto. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro de la vida del Cordero. Al hablar, entonces usted sabe que esos van a ser traídos a Apocalipsis 11. ¿Todos sabemos eso? Apocalipsis 11 trae a estos judíos. Creo que tengo aquí algo, vamos a ver. Vamos a leerlo, hermano, porque yo sé que hay, aquí tenemos a la hermana de nuestro hermano Edel, que ella no creo que no sabe estas cosas. Vamos a ver, Apocalipsis 11. Fíjese, ya Apocalipsis 11, cuando Apocalipsis 11 comienza, hermanos, es el conteo de nuevo de los israelitas. Dios ya no siguió contando, porque si hubiera seguido contando, se hubiera terminado esto. Entonces, ¿qué es lo que Dios hizo? Hizo una brecha y nos metió a nosotros. O metió las 7 edades de la iglesia. Lo voy a hacer aquí para que más o menos me entiendan. Fíjese, lo hemos explicado más antes en algún otro servicio. Tenemos aquí, fíjese, que el profeta Daniel habla de 70 semanas de años. Y eso usted sabe que son 490 años. Entonces, esto es lo que realmente iba a existir Israel sobre la tierra. 490 años. Y se terminaba, entramos al milenio. Eso era, así era. Íbamos a entrar al milenio después de esos años. Pero ¿qué es lo que sucedió? Dios metió estas 7 edades. Entonces la partecita que falta, cuando se dejó de contar aquí, va a continuar aquí. Entonces esto es Apocalipsis 11. Entonces vamos a leerlo ahí, para que usted vea. Fíjese ese pedacito. ¿Cuándo va a suceder eso? Después del rapto. Después del rapto aparece Apocalipsis 11. Entonces dice, entonces vamos a leer del verso 3, desde el 3 vamos a leer.
porque el 1 y el 2, pues no tengo ahorita lo que el profeta de Dios dice. Dice, y daré a mis dos testigos, fíjese, ahí está hablando, bueno, Juan está viendo eso, fíjese, y está diciendo exactamente, fíjese, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Está hablando de los mismos 3 años y medio que predicó Jesús. Jesús predicó 3 años y medio y estos dos testigos van a predicar 3 años y medio. En total hacen, ¿cuántos días? 7. ¿Verdad que sí? Hacen 7 días o hacen 7 años porque son semanas de años. Entonces hacen 7 años. Eso significa, fíjese, que ellos van a predicar 3 años y medio. Así como Jesús predicó 3 años y medio. Entonces dice él aquí, estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Quiere decir que el Dios de la tierra tiene que estar en la tierra para que estos dos testigos se puedan parar delante del Dios de la tierra. Y nosotros sabemos quién es el Dios de la tierra. Es que ustedes todo le ponen a William Branham. Va que todos se lo ponemos a él. ¿Por qué razón? Todo el Antiguo Testamento hablaba de Jesús. Y toda la parte del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento habla de William Branham. Entonces yo podría leer así, ve, estos testigos son los dos olivos o los dos profetas, fíjense, Moisés y Elías, y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra, delante de William Branham. ¿Dónde podemos ver esta profecía? En la transfiguración. En la transfiguración, cuando se transfiguró Jesús en el profeta de Dios, ahí apareció Moisés y Elías. Entonces, ¿qué estaba representando ahí ese hombre transfigurado? El Dios de la tierra. Entonces, dice la Escritura, eso ya no tiene nada que ver con nosotros. ¿Por qué razón? Porque en este tiempo que está pasando eso, nosotros estamos en las bodas, o en la cena, o en la fiesta. ¿Cuántos van a estar en la fiesta? Vamos a estar ahí en esa fiesta, hermano. Hermano, esto es real, hermano. Dijo el profeta que cuando usted haga real estas cosas es cuando usted se va. Así que cuando usted haga real esto, llega su día de irse. Ah, pero la gente dice, no, no me quiero ir, no me quiero morir. No, pues hermano, usted no sabe lo que es lo que tiene. Ahora fíjese qué es lo que va a pasar cuando estemos nosotros, fíjese, celebrando esa gran fiesta de esas bodas que se dieron a cabo aquí. Porque usted se va a casar aquí. No, que ya me voy a casar con el Señor. Hermano, hoy se está casando con la palabra. Dice el profeta que la palabra tiene que encarnarse en usted para que usted sea parte de la palabra y la palabra sea usted. Entonces, cuando eso sucede en usted, entonces usted ya está casado con el Hijo, fíjese, casado con el Hijo. Entonces dice aquí la Escritura, si alguno quiere dañarlos, fíjese, a estos dos testigos o a estos dos profetas, si alguno quiere dañarlo, sale fuego de la boca de ellos. Dice el profeta que es el fuego del Espíritu Santo. En otras palabras, ellos tienen el poder de la palabra hablada. Porque mucha gente piensa que, aún en las películas, así es fijado, ahí salen los dos hombres ahí apartaditos, ahí, y de repente, como que son dragones, avientan fuego. Eso es lo que la mente humana piensa. Pero el profeta de Dios, el comisionado para revelar los misterios, dijo que eran el poder del el juego santo del Espíritu. Y dice, y de la boca de ellos, juego de la boca de ellos, y devora a sus enemigos. Por esa razón es que allá en Apocalipsis 19, fíjese, el profeta trae su espada en su boca. Porque estos hermanos también la tienen en su boca. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Cualquier cosa que ellos piensen contra estos hombres, de esa manera van a morir. No, que esto ojalá que alguien los mate, alguien los va a matar a ellos. No, que piensan, no, ojalá que un carro los atropelle, un carro los va a atropellar a ellos. Bueno, eso es lo que dice aquí. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Quiere decir que esos 3 años y medio no va a haber lluvia. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Ellos van a poder hacer eso, porque ya lo hicieron. Ya Moisés lo hizo. Para esos que no creen que Moisés existió, fíjense,
para esos que no creen que alguien que esté muerto pueda regresar. Ahí viene Moisés otra vez a crear, fíjese, moscas, a crear ranas, a crear las aguas, fíjese, a convertirlas en sangre. Fíjese. Y alguien dice, ¿y cómo es que si es que ya que no ha terminado su ministerio? Porque eso es lo que dicen del profeta, de William Branham, así dicen. No, es que ya William Branham no tiene nada que hacer aquí. Así lo dicen, porque él ya terminó su ministerio. Entonces, ¿qué de este hombre que está hablando aquí la Escritura? Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. Ahí está Roma otra vez. Por esa razón es que el que viene montado en el caballo va a matar a esos dos. ¿Me entiende? ¿Por qué razón? Porque esto ya mató, fíjese, aún a Moisés y a Elías. Para aquellos que no creen que la gente puede volver a morir otra vez. Pero dicen, no, ya William Branham, ¿cómo va a morir? Ya no puede morir porque él trae un cuerpo inmortal. También Moisés y Elías traen un cuerpo inmortal. ¿O no cree usted que, o cómo cree que no van a venir sexuales? Traen cuerpos creados por Dios. Pero van a morir. Aquí dice que Roma los va a matar, hermano. Que tan solo pudiéramos creer esto, hermano. Es que esto es para creyentes. Entonces dice, y cuando hayan acabado su testimonio, bueno, dice, y cuanta plaga, cuantas veces quieran. Después dice en el 7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y se asustan cuando nosotros decimos que al hermano Branham lo van a matar. No sé si ustedes creen eso. ¿Creen ustedes eso? Entonces dice, los vencerá y los matará, y sus cadáveres, por aquellos que piensan que es simbólico, estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres. ¿Cómo lo vamos a ver, hermano? Imagínense, ahí en su telefonito puede ver cualquier cosa que pasa. Dice, verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos. Y al fin esos fanáticos se murieron. Esos brujos, es que esos eran unos brujos. ¿Va? Eso es lo que van a decir, hermano. Sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Hermano, solo piense eso, hermano. Dos hombrecitos nada más, ¿para qué necesita ese montón de organizaciones? No, que nosotros somos fuertes porque tenemos 10,000 miembros. Pero hermano, no necesitamos 10,000 miembros. Aquí tengo una partecita donde dice el profeta que solo mandó, dice, a 300 hombres, después de ser más de 10,000, más de 30,000. Le dijo el Señor, no, muchos llevas, demasiados. Todo eso solo a molestar van a ir, hay que cortarlos. Y Gedeón lo fue cortando poco a poco hasta que quedó con 300. Y le dijo, con eso vamos a ganar la guerra. Entonces, hermano, no necesitamos el gran montón. Aquí solamente hay 2 contra millones. Dice, pero después de 3 días, y enviarán regalos buenos. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviados por Dios. ¿Quién cree usted que va a resucitar a Moisés y Elías? ¿Quién cree usted que lo va a hacer? El comisionado para la resurrección, hermano. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre lo que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Está tremendo eso, ¿verdad, hermano? Entonces, despuesito de eso, fíjense, viene la gran batalla. Vamos a ver qué es lo que dice aquí el profeta. Apocalipsis. Al hablar de estos, dice, al hablar de esos profetas que profetizarán 1260 días, lo cual será en la mitad de la última semana de los judíos. Entonces ellos serán cortados y principia el Armagedón. Entonces, ¿cuándo va a principiar el Armagedón? Cuando termine Moisés y Elías, cuando sean resucitados, comienza el Armagedón. Y dice, y oh, fíjense en esos 3 profetas, quise decir, dice, 2 profetas, cuando se levantan y en la mitad de la semana son cortados
Y entonces principia la batalla del Armagedón. Entonces Dios mismo empieza a hablar. Fíjense, ahora yo le pregunto, ¿de qué manera Dios ha hablado hoy en el tiempo del fin? ¿Cómo dice la Escritura que iba a venir Dios? Con voz de mando. Entonces Dios comenzó a hablar. Dios ha comenzado a hablar con nosotros, pero aquí va a comenzar a hablar otra vez. Fíjense, Él se levanta y empieza a pelear, dice. Qué tremendo está esto, hermano. Él se levanta y empieza a pelear. Y cuando les dije, bueno, esta es otra cosa, permítanme, Éufrates, vamos a Éufrates. Ahora dice, la Biblia predice que en los postreros días él atrapará al catolicismo. Usted sabe que Satanás ha agarrado todas las religiones del mundo. Él atrapará al catolicismo, al romanismo y todas esas cosas, y al comunismo, y a todos ellos en los valles de Megido, allá. ¿Cómo que dije? Megido. ¿Qué es lo que significa eso? Pues es la llanura donde va a ser la batalla. Entonces el profeta lo está diciendo aquí, fíjense en el mensaje, tu casa. Ahí lo está diciendo él. Dice, y a todos ellos, él atrapará al catolicismo, al romanismo y todas esas cosas, y al comunismo, y a todos ellos en los valles de Megido, allá. Y habrá tal masacre entre ellos. Fíjense, hermano, lo que está diciendo el mensajero. Hasta el punto que la sangre fluirá hasta el freno de un caballo. ¿Ve? Eso es en Apocalipsis, eso será. Pero gracias sean dadas al Padre Celestial, yo no creo que vamos a estar aquí. Por su gracia no estaremos, estaremos en la gloria para entonces. ¿Ve? Eso será justo después de que los dos profetas hayan profetizado a la batalla de Armagedón. Eso será cuando estas naciones gentiles lleguen a ser tan malvadas, continúen haciéndolo y confederación de iglesias y todo esto se junte. Y Dios tomará a la iglesia elegida a casa. Y de cada una de ellas y todas las vírgenes durmientes estarán, dice, esperando. Ahora, ese freno de caballo vendrá de las vírgenes durmientes y todo ello de allá en ese día. ¿De qué sangre va a ser lo que van a derramar a esta gente? ¿Cuál sangre van a derramar? De las vírgenes durmientes. Fíjese. Ahora, ese freno de caballo, dice, de las vírgenes durmientes. Y el comunismo, cuando todos se reúnan allá, y Dios dijo que Él juzgaría a ellos como lo hizo en los días pasados. Ustedes saben, ahí en ese valle. Y es ahí donde subirá hasta el freno de los caballos. Tremendo eso, hermano. Claro, ya está hablando, porque dice 19, ya está hablando en una forma no inmortal, sino que glorificada. Porque ya la nueva va a estar glorificada, no inmortal. En primer lugar, ¿qué vemos? Dice, en primer lugar, ¿qué es lo que vemos? Es que corría directamente, hablando del Éufrates, porque va a poner el Éufrates. Dice, corría en medio del Edén. Usted sabe que el Éufrates estaba en el Edén. El río Éufrates lo hacía. La Biblia dice que atravesaba el Edén. Lo siguiente que encontramos es que el río Éufrates también fue un río que corría por en medio de Babilonia. Entonces quiere decir que Babilonia fue erigida, fíjese, cerca del Edén. El mismo río, ¿ve? El río Éufrates corría directamente por en medio de Babilonia. Ahora encontramos que el ángel derramó su copa sobre el río Éufrates y se secó. Apocalipsis 16, vamos. Se recuerda que lo leímos, ¿verdad? Entonces vamos a leerlo otra vez. Apocalipsis 16:12 dice, el sexto ángel derramó su copa sobre... ¿Usted sabe quién es el sexto ángel? Es Wesley. Eso, él es el que se encarga de esto. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de rana. ¿Para qué? Pues son espíritus de demonios que hacen señales. Quiere decir que las señales, hay muchas señales que se hacen en las iglesias, son espíritus de demonios. Y van a los reyes. ¿Por qué van a los reyes? Imagínense, ¿para dónde se han ido ahora? ¿A los reyes? ¿Para dónde vino ahora? A los reyes. Fíjense, van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y lo reunió en Armagedón. Entonces dice el profeta sobre eso,
En primer lugar, dice que vemos, es que el Edén, fíjese, en el Edén, ahí corría el río Éufrates. Ahora encontramos que el ángel derramó su copa sobre el río Éufrates y se secó para que el rey del norte pudiera descender. Yo creo que eso en realidad será, eso sucederá en el tiempo del fin, cuando ellos vengan al Armagedón. Entonces, esto que acabamos de leer va a ser en Armagedón. ¿Ve? Ellos tienen que bajar por ahí directamente a través de Egipto ahí, para entrar ahí. Para bajar por esos países tendrán que cruzar el Éufrates para entrar allá. ¿Ve? El río Éufrates aún corre hoy. Ahora, ¿alguien me estaba diciendo que se secó ya? Alguien parece que me decía, no sé a dónde lo leí o lo oí, que se estaba secando el río Éufrates. El río Éufrates aún corre hoy, dice, sabemos eso. Claro, el profeta lo está diciendo en 1961. Dice, 1961 pues estaba corriendo el Éufrates. Ahora no sé si ya se habrá secado, ¿no sabe, hermano? Dicen que se está secando el río Éufrates. Entonces dice, el Amazonas en Sudamérica. Tenemos el Amazonas en Sudamérica, el Nilo en Egipto y el Éufrates. Hay dos ríos allí, dice, que se dirigían allá hacia la cabecera del Edén. Y el río Éufrates es cuando este gran, se queda así, le hace camino para que descienda los reyes. Eso sucederá durante el tiempo de la batalla del Armagedón en los últimos días. Apocalipsis 19, estoy leyendo los extractos que hablan de las escrituras que he leído. Fíjese. Entonces él lo junta sobre su caballo de colores mezclados. Dijimos, agarra el comunismo, agarra el romanismo, agarra todas las religiones del mundo y las une. Está uniendo la cosa y está toda, dice, y está toda mezclada con credos, con denominaciones, con doctrinas hechas por el hombre. ¿Es correcto? Desde luego. Es un color mezclado. El color mezclado del caballo pálido y muerto del mundo. Correcto. Los colores mezclados de la forma muerta y mundana del caballo pálido. ¿Usted sabe quién es eso? Es Roma. Está hablando del mismo Roma. No hay nada de la sangre de la palabra. No tienen nada de la palabra. Y de los cuatro ángulos del mundo son juntados para Armagedón. Así dice la Biblia. Los junta para el gran día de la batalla del Señor Dios. Ahora, pensando en este caballo de colores mezclados, amarillo, enfermizo y mundano, es algo terrible. Pero fíjense de dónde los está juntando. De los cuatro ángulos del mundo. De ahí los está juntando, ¿quién? Roma. El caballo pálido. Ahí los está juntando. Ahora mismo se están juntando para el reto. El reto será en Armagedón, según la palabra de Dios. Sobre el caballo amarillo viene el jinete con un pacto de muerte y con un nombre pegado, muerte. Sí, señor. ¿Y cómo viene el otro caballo? Viene con vida. Entonces, los vemos uniéndose, llegando al reto de Armagedón. Y vienen sobre un caballo de colores mezclados, colores derivados del caballo blanco, el rojo y el negro, los cuales son tres poderes. El político, el religioso, fíjense, y estos dos dominados por el poder demoníaco, el cual es el anticristo. Al mezclar todo eso, se obtiene un color pálido y enfermizo sobre el cual él viene montado. Correcto. Imagínense, bien declarado, hermano. El gran Espíritu Santo a nosotros nos vino a aclarar estas cosas. ¿Qué hizo usted para merecer esto? Hermano, ¿qué es lo que ha hecho? Vea que no hemos hecho nada. Dios nos escogió por su escogencia para darnos a conocer estas cosas. Y si Él las habló, es para que nosotros las digamos. Ahora fíjense, Él viene montado sobre este caballo pálido y enfermizo, una mezcla de negro, rojo y blanco, y viene la batalla juntando sus súbditos de todas las naciones debajo del cielo. Fíjense qué tremendo. Ahora fíjense lo que dice de Apocalipsis 19. No interpretó Daniel aquel sueño y vio el hierro, Roma, que pasó por todos los reinos. Aquí vienen juntándose, quédense quietos, dice él, escuchen.
vienen juntándose ahora y él viene trayendo sus súbditos de los cuatro ángulos de la tierra. ¿Qué es lo que anda haciendo el hombre? Reuniéndolos de todo el mundo. Los anda reuniendo. ¿Por qué? Porque esta cosa, hermano, ya viene. Dice, fíjese qué tremendo esto, hermano. Dice, y cabalgando en un caballo de color pálido y enfermizo, mezclado, fíjese, de tres colores, pero es el mismo hombre. Ahora, viendo Apocalipsis capítulo 19, no solamente él se está preparando, pero Cristo también se está preparando para encontrarlo. Ahora yo le quiero decir, hermana, ¿usted cree que si este Cristo fuera Dios, Dios se va a estar preparando? No, pues me tengo que preparar porque voy a ir a pelear con el Papa. Pero, hermano, ¿usted cree eso? Entonces, ¿de qué Cristo está hablando? Está hablando del ungido de Jehová, hermano. Ahora dice, fíjese qué tremendo. Está preparándose, dice, pero Cristo también se está preparando para encontrarlo. Será una batalla ardiente y violenta. En Apocalipsis 19 dice, vemos que Cristo no está juntando los suyos de los cuatro ángulos de la tierra. ¿Por qué será que no los está juntando de la tierra? Usted dice, hermano, pero yo, nosotros de aquí nos está reuniendo. Sí, hermano, pero esto es para ir a la fiesta. Pero aquí no los está juntando para ir a la fiesta. Aquí los está juntando para venir a enfrentarse a este. A este caballo enfermizo, ¿me entiendes? Porque habrá un remanente pequeño, dice él. Fíjese, hermano. Vemos que Cristo no está juntando los suyos de los cuatro ángulos de la tierra. Porque habrá un remanente pequeño. Entonces, ¿qué está haciendo? Lo está juntando de los cuatro ángulos del cielo. ¿Por qué razón, hermano? Porque en esa época estaremos ahí arriba. Entonces, allá, por eso yo decía en esa... Bueno, lo voy a dejar ahí, hermano. Bueno, tengo otra partecita, pero voy a leer esto. Ahora, aquí viene Satanás de los cuatro ángulos de la tierra con sus protestantes y con sus católicos. Y así todos juntos, marchando hacia la batalla del Armagedón. Bien, y por acá viene Jesús bajando del cielo. Ahí confundió a los trinitarios. Y por acá viene Jesús bajando del cielo con los santos resucitados, la palabra vindicada. Ahí ya le quitó. Cuando viene el religioso, dice, ahí dice que viene Jesús bajando. Sí, pero después dice que Jesús es la palabra vindicada. O sea, lea lo demás, no solo eso. Entonces, hermano, dice aquí, ¿qué está haciendo el Señor? Póngase de pie, hermano. ¿Qué está haciendo el Señor? Juntándolos de los cuatro ángulos del cielo. ¿Por qué razón, hermano? Porque en ese tiempo que va a estar la fiesta, como yo siempre lo he dicho, ¿por qué los va a juntar de los cuatro ángulos? Porque todos van a estar regados, hermano. Unos van a andar allá a quizás haciendo sus planetas para vivir. No, dicen ese hombre, saber qué, de cuál fumó. Hermano, si usted supiera cuál es el opio que yo he fumado. Hermano, esto es lo más grande que un ser humano puede haber recibido. Así que estamos alegres, hermano, y agradecidos con el Señor, porque Él nos ha regalado estas cosas. Vamos a hacer una cosa, voy a sacar estas copias, por si alguien las quiere, para que lo pueda repasar. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Amado Padre Celestial, en esta noche, Señor, estamos muy alegres, muy agradecidos, Señor, por habernos dado, Señor, esta porción, Señor. Son cosas, Señor, que ya las hemos comido, Señor. Pero de nuevo podemos volverlas a comer, Señor, porque esto es lo que nos da, Señor, la fuerza, las vitaminas, y nos hace creer más y más cada día tu palabra, Señor, para que cada día, Señor, se vaya haciendo una realidad en nosotros hasta que lleguemos a ser completamente tu palabra, Señor. Padre, gracias por habernos reunido en esta noche. En el nombre del Señor Jesucristo te damos las gracias. Amén y amén.